Hola, me llamo Cristian Morales, soy alumno de cuarto, o sea, este es mi cuarto año en el doctorado. ¿Sí? Yo estoy haciendo mi tesis en ratones, yo trabajo con animales, en sistemas de memoria, en el laboratorio de Pablo Fuente Arduino. Sí, pues, eso, ¿ya? Esto va a ser la clase de estadística que me pidieron. Traté de organizar la clase de manera de pasar los conceptos más importantes que yo creo que les van a servir para el doctorado, que es como lo que yo he sentido que he necesitado durante el camino. ¿Ya? Voy a partir en todo momento de lo más básico, suponiendo de que nadie sabe nada, mejor, porque no sabemos hace cuánto tuvieron clase estadística o si han tenido clase estadística, así que mejor. Y porque siempre en los cursos de estadística no siempre se da importancia a los fundamentos, entonces la idea de hoy día es ver los fundamentos, así que cualquier duda, consulta, por más básica o tonta que la sientan, pregunten, porque eso me ayuda a mí también a ir mejorando la clase. Entonces, lo mismo. ¿Habían visto otras tablas? ¿La tabla normal? ¿Se habían ocupado para hacer cálculos de algo? Sí, perfecto, ya. Cuando uno tiene en una población vive una variable, la que sea, esa variable puede estar distribuida de varias maneras. Una de las posibles maneras que puede estar distribuida es tener una distribución normal, ¿ya? Que es la más clásica. Entonces, por ejemplo, uno puede tener en una población, por ejemplo, uno puede medir la tasa de descarga de un neurón. Entonces, cada unidad va a tener su tasa de descarga, por lo tanto voy a tener, si tengo 1000 unidades, puedo tener 1000 tasas de descarga. Y cada tasa de descarga va a estar representada cierta cantidad de veces. Entonces voy a tener aquí en el eje X, tasa de descarga. Y cada tasa de descarga va a estar representada cierta cantidad de veces. Entonces van a haber tasas de descarga que van a estar representadas, van a aparecer muchas veces, y tasas de descarga que van a aparecer menos veces. Es así sucesivamente. Tasas de descarga que van a estar representadas muy pocas veces. Acá en el eje Y está la frecuencia de aparición. Es un histograma, básicamente un histograma de... ¿Ya? Esa distribución de tasa de descarga, yo sí la puedo representar por dos parámetros. Por el parámetro, el promedio, y por la división estándar, si es una distribución normal. ¿Ya? Entonces el promedio va a ser el elemento más representado, y la división estándar va a ser la dispersión en torno al promedio. ¿Eso se entiende, cierto? Perfecto. Ahora, por ejemplo, si yo quiero comparar otra población, vamos a ver otro cuento. Si tengo otra población de 1000 unidades también, mi tasa de descarga, voy a tener un promedio, vamos a ponerle un promedio de 2 y se va a estar 2. Eso va a ser 1 sigma 1. Esta va a tener a su vez su distribución. Frecuencia y tasa de carga. Ahí lo ponemos. Tasa de carga. Si yo quiero comparar estas dos poblaciones, tengo que estandarizarlas de una manera que sea comparable. ¿Ya? Entonces, el modo que se hace para estandarizar distribuciones, si son normales, es este procedimiento. El promedio de cada unidad le resto el promedio de la población y lo divido por la desviación estándar de la población. Entonces este va a ser, y esto me va a dar un dato que vamos a llamar Z1.
Esto, vamos a hacer lo mismo. Inmodulación X2, vamos a poner su nombre X2. Le vamos a restar el promedio 2 y lo vamos a dividir por la división estándar 2. Eso. Entonces, a cada valor de acá le hago esa estandarización. Y ahora grafico los valores que me dan. Y voy a tener la misma distribución, pero esta vez el promedio ya no va a ser mu, sino que va a ser 0. Va a estar centrada en 0. Lo mismo acá, va a estar centrada en 0. Entonces, lo que yo hago con esto es crear distribuciones normales 0, 1. Una distribución normal 0, 1. Y ahora sí las puedo comparar. Cero el promedio, uno la dirección estándar. Entonces, ahora si yo quiero saber ese A del eje X supone que cambias ahora al valor de Z. Al valor de Z. El valor de Z, sí. ¿Sale que te va a dar el...? Sí, ese es el valor de Z. ¿Ustedes han escuchado lo del Z-score? Sí. Generalmente, muchos papers ocupan el concepto de Z-score, que cómo comparo yo variables. Entonces, lo que hacen es aplicar el Z-score. ¿Qué es el Z-score? Primero, asumen que la variable es normal y luego realizan este procedimiento. Entonces generan un valor de Z y luego comparan los valores de Z. Eso es el Z-score. ¿Ya? Es la misma idea. Ya. Entonces, ya que una vez que normalizo las distribuciones, puedo hacer el siguiente tipo de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores mayores que 0? En este caso, ¿o cuál es la probabilidad de encontrar valores mayores que 0 en este caso? Estas distribuciones son distribuciones de campana de Gauss, son la función gaussiana. Creo que está acá, ¿no? La función gaussiana es una función a la cual no tiene integral. Para calcular la probabilidad, uno calcula el área bajo la curva, ¿sí? Calcula el área, ¿sí? Entonces lo que uno hace, dado que no puede calcular esa área, la calcula mediante el computador y se generan tablas que están hechas para hacer. Entonces, en la tabla que yo les di se trabaja con eso. Esta es la distribución normal. Toda distribución normal va a caer en esta distribución con promedio 0. Entonces, esta tabla está hecha de qué manera, de la siguiente. Acá está la probabilidad de obtener valores menores que 0. Si me paro en 0, la probabilidad de obtener valores menores que 0 es justo la mitad del área. Entonces, 0,5. ¿Sí? Si me voy corriendo para acá, voy a aparecer, por ejemplo, ya, más para acá. Esto sería así. 0,1, 0,2, 0,3, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,78. La probabilidad de obtener valores menores que 0,78, que es un número que puede estar por acá, es de aquí para allá. O sea, es 0,78. Miren, voy a coger. Valores de menores que 0,73 es 0,76. ¿Se entiende? Es la probabilidad que ustedes lo tienen. Con respecto a esto, hay números que van a importar, que son, van a ser muy importantes, que es el 1,64. 1,64,
ya se ve horrible. Porque ustedes lo tienen en su... Vean la probabilidad de encontrar un número menor a 1.64. Que lo ponga así, miren, probabilidad de encontrar Z menor que 1.64. ¿Cuánto es? 0.94.95. 0.94.95, sí, es 0.95. Ahora dígame la probabilidad de encontrar un valor de Z menor que 1.69. Esos numeritos son bien importantes porque, como vamos a ver más adelante, empieza esto de la significancia del 5%, la significancia del 2% de una cola, dos colas. ¿Se apagó esto? ¿No puedo prender, no es cierto? ¿O hacemos el primero? En teoría. Entonces, toda distribución estandarizada, normal, que está en cero, van a tener algún numerito interesante, que es el 1.64 y el 1.96. Y son los citos, o sea, son inversos. Menos 1.96 y menos 1.64. Ya. Entonces. Hasta 1.64, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un número hasta 1.64? 0.95. O sea, la probabilidad del 95%. Por lo tanto, sobre 1.64 va a ser el 5%. ¿Sí? En 1.96. Para ellos. Bajo 1.96 es 0.975. Eso quiere decir que para acá hay el 2.5%. ¿Sí? Perfecto. Si de aquí para allá hay 2.5%, como esta tabla es simétrica, para acá hay 2.5%. Entonces eso va a ser lo que después vamos a encontrar como la zona de rechazo. Cuando uno trabaje con el 5%, va a estar parado aquí en 1.64. Pero cuando uno trabaje con el 5%, pero en dos colas, el 5% debería así, 2.5 para allá, 2.5 para acá, entonces sobre 1.96 positivo, bajo 1.96 negativo. Entonces los conceptos aquí, importante destacar, es que existe una cosa que se llama distribución normal estandarizada. Y esto, la probabilidad de encontrar un valor de Z menor que 1.96 es 97.5%. La probabilidad de encontrar un valor de Z menor a 1.64 es 95%.
Y eso es importante. La forma estandarizada de una tabla normal es así. Siempre. Aquí se va a llamar que es Z. ¿Dudas con respecto a eso? Diga. No, yo claro, como de dónde sale esos números del 96, o sea, como cuál es el contexto de... Ya. Sí. Ya, un ejemplo. En ciertas poblaciones de primates, el volumen de la cavidad craneal se distribuye aproximadamente como una normal, con media 1200 centímetros cúbicos, que es un estándar 140 centímetros cúbicos. Allá la probabilidad de que un miembro de la población seleccionado al azar tenga una cavidad craneal superior a 1400 centímetros cúbicos. Ya. Entonces aquí tenemos la variable que estamos midiendo, la cavidad. El volumen de la cavidad craneal. El promedio es 1200 y la desviación estándar es 140. Yo tengo aquí mi población original, tengo varias medidas de volumen de cavidad craneal. Tengo varias medidas de eso. Y eso va a tener una distribución, ¿ya? Donde aquí va a estar centrada en 1200 y van a haber valores sobre 1200 y bajo 1200. Si yo quiero saber la probabilidad de encontrar, me preguntan allá la probabilidad de que un miembro de la población seleccionado al azar tenga una cavidad craneal superior a 1400. O sea, la probabilidad de que un miembro tenga valores para acá. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Yeah. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar? A todo esto, ¿se entiende que cuando digo, pregunto cuál es la probabilidad de encontrar valores sobre 1400? Estoy preguntando en el fondo, ¿qué tanto están representados los datos sobre 1400? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Eso es en el fondo lo que estoy preguntando. Porque... estos datos aparecen muy poco, así que tienen poca probabilidad de aparecer. Estos datos aparecen mucho, así que tienen mucha probabilidad de aparecer. ¿Se me piensa? Ya. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores sobre 1400? Sobre 1400, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como tengo una tabla que está hecha para valores estandarizados de Z, lo que voy a hacer es calcular el valor estandarizado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estandariza así. A cada uno de estos valores que está acá, que son x, le resto el promedio y lo divido por la división estándar, que es en este caso 140. A cada uno de estos valores. Ya, entonces, hagamos eso con el promedio. 1200 menos 1200 es 0, así que 0 dividido por cualquier cosa es 0. En los reales. Así que eso me da el valor de 0. ¿Qué pasa con 1400?
1400 menos 1200 lo divido por 140. ¿Ya? Eso es 1200, 1400 menos 1200, eso es 200, dividido en 140, eso se te va, 210, 27, es 10 dividido en 7. ¿Cuánto es eso? Yo no sé. ¿Tiene? Ah, pero la del celular. Entonces, ese dato aquí lo voy a poner en el mismo color. Es 1.428. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sí puedo ir a. Bueno, y eso puedo hacerlo con cualquier otro valor. ¿Ya? Entonces. Entonces, la probabilidad de encontrar valores sobre 1400 en la tabla estandarizada corresponde a la probabilidad de encontrar valores sobre 1.428. Entonces, díganme ustedes cuánto es. 1.428. 1.4. 1.43. 1.42. 1.42. 1.42. 1.43. Ya 1.43. Ya, esa es la probabilidad de encontrar valores menores que eso. ¿Sí? La probabilidad de encontrar valores menores que eso es 0.9236. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar valores mayores que eso es 1 menos eso. Y ya está. Que no sé cuánto será eso. Ya, pongamos 1.92. Ya, así que va a ser 0,08. Esa es la probabilidad de encontrar valores mayores que 1400. Eso. Una consulta: ¿cuál es la diferencia entre x barra y mu? Ambos representan promedio, pero x barra. Sí. El mu representa el promedio del. No, aquí estoy ocupando una notación mal, en este caso particular. En realidad, x es un valor cualquiera. ¿Sí? Sí, aquí yo estoy ocupando una notación mal. ¿Se entendió mejor? Perfecto, esa es la distribución normal. Otra distribución que se ocupa mucho es esta, que es la distribución de TD Student. Esta TD Student, su forma depende del tamaño muestral. Acá N es el tamaño de la muestra. Entonces, por eso no está igual que la que le pasé de la normal, sino que para cada valor de muestra da algunos valores, no da todos los valores de probabilidad. Entonces, acá viene un concepto bien importante. Bien importante. Para un n de 10, para un n de 10, lo que informa esta tabla esta tabla lo que informa es el valor de t en homólogo al valor de z, o sea, el valor en el eje x, para el cual se obtienen probabilidades valores que estén bajo el. Parémonos, por ejemplo, aquí en 10, es un ejemplo. Por ejemplo, 0.95 acá. El número t bajo el cual hay el 95% de los datos
es, con una muestra de tamaño 10, es 1.81. ¿A qué me refiero con eso? Es esto. Este valor, para una muestra de tamaño 10, 95% de los datos, 10, 95% de los datos, es 1.81. ¿Ya? Para una muestra de tamaño 10, díganme el 0.975. ¿Cuál es el P? 2,281 y 2,3. ¿Ya? Ah, y este N, que es el tamaño de la muestra, se denomina grado de libertad. Es el famoso grado de libertad que aparece en el número 3. Ya, ahora díganme para N100. Para N100. ¿Cuál es el T para el 95% de los datos? 1.660. Perfecto. Y para el 97.5. 1.98. 1.98. ¿A qué se parecen estos números que aparecieron acá? El 1.60 y el 1.98. A los de Z, ¿cierto? Entonces, y de hecho, fíjense, cuando el tamaño de la muestra es muy grande, sobre 120, el 95 es 1.64, que es el mismo, y el 975 es 1.96, que es el mismo de antes. ¿Ya? ¿Por qué? Y eso pasa cuando ustedes, y lo van a experimentar, siempre que tengan un tamaño muestral muy grande, sobre 50 generalmente, la distribución de Student va a ser una distribución en Z. Entonces todos ustedes pueden hacerlo en realidad con la variable normal 0. ¿Ya? Eso. ¿Perdón? Que si el tamaño muestral es grande, sobre 50, la distribución T-Student tiende a una distribución normal. Entonces todos los test se pueden hacer por distribución normal, más que por distribución de T-Student. Pero en los casos que tenga una distribución, o sea, un número muestral pequeño, ¿no conviene hacer más el T-Student entonces que asumir una distribución normal? Es que es paramétrico, tus datos se supone que son normales si tú haces el primer test. Y la curva de T solamente es como más achatada, porque como tus datos son más pequeños, tienden a distribuirse un poco más. Claro, pero con un número muy pequeño, yo no sé si puedo subir, en qué caso puedo asumir una distribución normal. Ah, no, porque tú tienes que hacer el test de normalidad primero. Ahora, lo que yo no sé es que si el test de normalidad, ¿cuántos datos aguanta? O sea, ¿cuántos mínimos tú necesitas para decir, para yo a asumir como una distribución normal? ¿Cuándo se asume distribución normal en la práctica? Porque obviamente si es un ejercicio te dicen distribución normal, uno sabe, pero cuando hay datos. Ya, mire. Lo común es que tengan que hacer el test de normalidad. Y ese test de normalidad te dice si tu dato es normal y si no lo puede transformar a normal, ¿ya? Pero existe un teorema que es bien importante en la estadística, que es el teorema del límite central. El teorema del límite central dice que si yo sumo varias variables aleatorias, se genera una nueva variable aleatoria cuya distribución tiende a una normal. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tengo valores sobre 30 datos. Si tengo sobre 30 datos, generalmente puedo asumir normalidad. Generalmente. A menos que pase cosas muy patológicas. Pero sobre 30 datos yo puedo asumir normalidad de mi dato. Generalmente. Bajo 30 es recomendable hacer sí o sí un test de normalidad. Thank you.
distribución de esto de la distribución normal. ¿Dudas con eso? ¿No? Entonces, el siguiente capítulo es el capítulo de intervalo de confianza. ¿Qué fue lo que hice acá? Fue tenemos una población a la cual le voy a medir una variable cualquiera, la que sea. En mi población estoy midiendo una variable y en esa población hay 100.000 datos. Hay 100.000 mediciones de la variable. Hay 100.000 mediciones de la variable. Y aquí no pesquen esto, ya porque la corté, no, por eso sale así, pero está entre 0 y 10. El rango de la variable está entre 0 y 10. Esa variable se distribuye de manera normal, con un promedio de 5. Y una dirección estándar de. ¿Cuánto le dije? Una dirección estándar de 2. De 2. ¿Ya? Esa es mi población. Es lo que existe en la realidad. ¿Ya? Eso es lo que existe como real. Entonces, nosotros queremos nosotros sabemos que el promedio es 5, ¿ya? Pero supongamos que nosotros no sabemos el promedio, entonces lo que queremos hacer es sacar una muestra de esa población para conocer el promedio, ¿ya? Entonces lo que tengo acá es voy a sacar una muestra de tamaño 30. Voy a sacar una muestra de tamaño 30 y lo que voy a imprimir acá abajo es el promedio que me sale, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer comúnmente en su experimento? Pues en su experimento ustedes lo que hacen es sacar una muestra y de esa muestra sacan un promedio. Y lo que quieren es, de alguna manera, que ese promedio me dé información sobre este promedio que está acá. ¿Ya? Entonces, si saco la muestra, obtengo. Bueno, esto es lo que. Hice el experimento una vez, que sacar la muestra de esta población yo obtuve 4,8. Si repito esto, ahora obtengo 5,2. Si vuelvo a repetir esto, obtengo 4,5. Entonces, la pregunta es, y si repito esto muchas veces voy a seguir obteniendo valores distintos. Entonces, ¿qué valor es el que tengo que informar? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que hacer? ¿Tengo que seguir haciendo esto de sacar muestras? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es el valor que se informa? Porque fíjense, si hago esto, 5,3, 4,9, 5,6, 4,7, 5,4, 5, 5,1, 5, 4,9, 5,2, 4,8. Fíjense que puedo tener siempre valores distintos. 4,9, 5,5, bien, apareció un 5,5.
4,7. 4,7. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿A cuál valor le tengo que creer? ¿O qué podrían decir de los datos? ¿Qué está pasando entre los datos? ¿Hay algún valor que esté por ahí cerca? Ya, una posible opción sería sacar el promedio de todos. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? O sea, informo 4,8. Si ustedes ven 4,8, ¿se quedan con ese? ¿O se quedan con el 5,5? Entonces, está el siguiente dilema. Yo cada vez que salgo una muestra de la población, obtengo un valor distinto del promedio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro crear un método tal que me permita acceder al valor real que yo quiero? Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Aquí, ojo, que esto, en esto se fundamenta casi toda la buena parte del texto. En este modo de razonar, voy a sacar una muestra que voy a llamar la muestra 1, de tamaño 30. 30 veces, ¿cierto? Sí. La muestra 1. ¿Cómo lo pongo? ¿Por qué no me confunda? Muestra 1. A esa muestra le calculo el promedio. Y voy a obtener, ahí sí voy a poner el sombrerito, X1. Y ese, por ejemplo, es 4,8. Este es un experimento hipotético, ¿ya? Otra muestra, de tamaño 30 también. Y el promedio va a ser el promedio 2, por ejemplo, 5,2. Muestra de tamaño 30. Y voy a obtener el promedio 3. Por ejemplo, 4,5. Yo puedo hacer esto hasta el infinito. Y puedo seguir sacando muestras, hasta la enésima muestra de tamaño n igual 30. Entonces, este procedimiento me está generando cada vez un valor de promedio. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es dibujar la distribución de los promedios. Entonces ahora voy a tener la distribución de los promedios. Y aquí voy a tener todos los promedios que obtuve. Van a haber algunos promedios que van a aparecer más veces que otros. Si se fijan, 4,8, 5,2, 4,5, 5,5. Si hiciera esto muchas veces, aquí estamos con 30, se ve. Yo creo que con tamaño 10 se nota mejor. Ya, 5, 6, 1, 4, 6, 5, 6, 6, 4, 2, 3, 9, 4, 4. No. Pero esta es la idea fundamental. Saco una muestra, saco infinitas muestras y genero la distribución de las muestras. Esta es la distribución muestrial del promedio. Distribución muestrial del promedio. ¿Ya? No confundir con la distribución de la variable. La variable tenía su distribución de la variable, que tenía un promedio 1. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es, a partir de esta información, tratar de obtener información de acá.
Entonces, fíjense en esto. Lo que yo voy a hacer ahora es sacar una muestra de tamaño lo que hice el otro gráfico lo borré, ¿dónde está? Aquí yo tengo la distribución de la variable normal con promedio 5. Y aquí lo que yo tengo es, ya saqué una muestra de tamaño 30 y le calculé el promedio. Otra muestra de tamaño 30 y le calculé el promedio. Aquí tengo cómo se distribuyen los promedios de cada una de esas muestras que obtuve. ¿Entienden? ¿Sí? Ya. Fíjense, de aquí lo que yo tengo es el promedio de esa distribución y tengo la división estándar de esa distribución. Fíjense, cuando el tamaño muestral es 30, el promedio de la distribución muestral del promedio es 5.0 y la división estándar es 0.336. Ahora fíjense qué pasa si saco muestras de tamaño 50, no de tamaño 30. ¿Y qué pasó con el promedio? ¿Cuánto es el promedio ahora? No, sí, no sé. ¿Cuánto es? No sé, ¿puedo bajar un poquito? Pero díganme eso. ¿Hay que ajustar? N 50, ya, el promedio es 5 y la división estándar es 0.27, ya, ahora fíjense que pongo, si pongo 100, ¿cuánto es el promedio? 5 y la división estándar 0.19. ¿Qué está pasando? El promedio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el promedio? Se mantiene. ¿Qué pasa con la división estándar? Disminuye. El promedio muestrial, su distribución tiene la siguiente propiedad. Su promedio, o sea, el promedio de los promedios, es ese. ¿Sí? ¿O no? Siempre. El promedio es un promedio, es eso. Entonces, tengo lo siguiente. Se le da el nombre de esperanza del promedio. La esperanza del promedio muestrial es mu. El promedio del promedio muestrial es mu. Y eso es lo que yo quiero. Yo acabo de encontrar una variable aleatoria que, si le calculo el promedio, obtengo el parámetro que yo quiero. Este promedio muestrial se llama estimador porque su distribución me estima el parámetro que yo quiero. Entonces aquí empiezan a aparecer los conceptos. El mu que yo quiero es el parámetro. Este promedio que me permite calcular el valor del parámetro lo estima, porque no es puntual, sino que lo estima, se llama estimador. Y como la esperanza, o sea, el promedio del estimador es el parámetro, este es un estimador insesgado. Siempre que el promedio del estimador es el parámetro que yo quiero, es el parámetro insesgado. En estadística lo que se busca es trabajar con estimadores insesgados. Listo.
Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué en este caso tú se busca en el fondo sacar una distribución de los promedios? Por ejemplo, ahí sacaste que tenía 50, un N de 50, pero son 50 promedios. No, el promedio está calculado con 50 datos. O sea, lo que yo tengo en mi población de la variable aleatoria, saco una muestra de 50 y a esa muestra de 50 le calculo el promedio. Y se hace mi promedio 1. Sí. Sí. Ah, ok. Entonces ahora tengo otra muestra de esto es lo que hago. Por favor, pregunten acá, porque en serio que en esto se basa mucho de los conceptos estadísticos. Entonces, entender esto después todo lo que se va con tú. Acá está mi variable, la real, la que existe, con promedio 5 y deviación estándar 2. Lo que voy a hacer es sacar una muestra. Salgo una muestra de tamaño 30 y le calculo el promedio. Esta no me acuerdo cuánto la hice. Esta. 100. Salgo una muestra de tamaño 100, le calculo el promedio. Ah, ya voy a obtener un valor acá. Aquí está el promedio de la muestra, el promedio muestral. Salgo una muestra de 100, calculo el promedio. Aquí está. Salgo una muestra de 100, calculo el promedio. Muestra de 100, calculo el promedio. En este procedimiento van a haber promedios que van a aparecer más veces que otros. ¿Y qué pasa? Que el promedio 5 aparece más veces que cualquier otro. Entonces, la distribución del promedio muestral me permite calcular el parámetro en cuestión. ¿Pero cuántas veces tú sacaste el promedio? Ah, no, esto lo hice con... esa distribución la generé con mil muestras. Mil muestras, esto está hecho con mil muestras de tamaño 100. Ah, ok. Sí. Sí. Ah, lo que pasa es que ustedes cuando hagan el experimento, ustedes no van a sacar mil muestras, van a sacar una. Entonces ahí surge el problema. Lo ideal sería sacar mil muestras y hacer esto. Porque saco mil muestras y de las mil muestras le saco el promedio y ahí, listo, tengo el promedio de mi población. Pero yo no puedo sacar mil muestras. Entonces tengo que hacer un procedimiento que me permita tener algún grado de certeza, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero, otra cosa, aquí, una cosa importante, esto que es importante. Fíjense en esto. Voy a sacar una muestra de tamaño 25. La división estándar es, con 25, la división estándar es 0.4. Voy a sacar una división estándar de 64. 0.25. 0.25 con 64 muestras. Una muestra de tamaño 100. 0.19. Ya, la primera observación es que el promedio se mantiene. Ya. La segunda observación es que la división estándar va achicándose, ¿cierto? Ya. Y ahora viene la observación importante. Fíjense. Estos valores... A ver si sale. La división estándar, ¿cuánto es de la población? Dos, ya. ¿Cuánto es 2 dividido en 5? ¿0.4? Aquí cuánto la matemática. 4. Ya. ¿Cuánto es 2 dividido en 8? 0.25. ¿Y cuánto es 2 dividido en 10? 0.1. No.
0,2. ¿Qué hice acá mal? Ah, de 20. Sí. 0,2. Ya, perfecto. ¿Qué está pasando? Este valor de Q, ¿cachen? Que fue así, yo lo hice algorítmico, o sea, lo hice por repetir, y estoy obteniendo el número de, haciendo la siguiente operación. Divido la desviación estándar por qué cosa. Este es el tamaño de la muestra, n. ¿Por qué lo estoy dividiendo? Por la cuadrada. La raíz cuadrada de n, perfecto. O sea que la desviación estándar es la desviación estándar de la población dividido por raíz de n. ¿Ya? Entonces, el siguiente, eso es lo siguiente que acabamos de mostrar. No solo que el promedio de los promedios es el parámetro, sino que además la desviación estándar de esto, por favor, y aquí ojo, la desviación estándar es sigma raíz de n. Y eso en estadística se conoce como error estándar. Y ahí entendemos por qué va disminuyendo, porque está dividido por la raíz de n. Entonces cada vez que aumenta el número muestral, el denominador se hace más grande, por lo tanto la dispersión se achica. Yo puedo sacar ese error estándar, así como hipotéticamente en un experimento, cuando mi muestra es indicativo de un grupo de muestras. O sea, mi valor es indicativo de una población. Sí. Sí, o sea, esa muestra la saco de una población. ¿A qué te refieres? Que por ejemplo, porque eso está dado en el caso de que yo estoy tomando el promedio. O sea, yo tengo, no sé, por ejemplo, ahí la población de 25. Uh-huh. Como tú decías, como 1000 veces. Sí. ¿Ya? Entonces, esa población de 25 me da un valor, un promedio X. Sí. ¿Ya? Entonces, en fondo, ese es el dato que yo voy a capturar en mi experimento. Sí. Sí, ya entiendo lo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo electrofisiología, lo que estoy midiendo, la medida que me va a dar es un grupo, no sé, por ejemplo, de potencial de campo, un grupo de neuronas. Sí. Esa es la medida que me va a dar. Entonces, por eso yo de eso lo puedo hacer un error estándar. Sí. Sí. Ahí vamos a ver lo que pasa. O sea, yo lo que estoy haciendo acá es sacando 1000 muestras y calculando todo esto. Claro, sí. Pero uno no puede hacer eso en el experimento. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que tengo que hacer para hacer eso. ¿Ya? Pero aquí una cosa más importante. En los gráficos, yo lo he visto en los papers, ustedes calculan un promedio y lo informan así, ¿cierto? Y ponen una barra de error. ¿Qué barra de error tengo que poner acá? Se supone que esta barra de error está indicando la dispersión de mis datos. Pero no está indicando la dispersión de acá. Porque esta barra lo que representa es el promedio. Entonces lo que tiene que estar acá es una barra de error que informe la dispersión del promedio. No la dispersión de mis datos. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta tiene que ser la desviación estándar del promedio muestral. Y la desviación estándar del promedio muestral es sigma raíz de n, no es sigma. ¿Se entiende? Entonces la barra de error tiene que ser el error estándar, no puede ser la desviación estándar. ¿Se entiende? Uh-huh. Eso. Es importante, porque yo he visto hasta en paper en trabajo que ponen la desviación estándar y no el error estándar. Porque la desviación estándar del promedio muestral es sigma raíz de n, no es sigma. Ya, y entonces ahora vamos a ver eso de eso. Argumento. Ya, tengo
promedio 5, deviación estándar 2. Voy a sacar una muestra, eso me da el promedio 1. Voy a sacar otra muestra, de tamaño, muestra de tamaño 100, promedio 2. Con eso voy a poder construir ahora la distribución de los promedios. Esta distribución depende del tamaño muestral N100. Va a ser una distribución normal a todo esto, eso me gusta decir, una distribución normal, cuyo promedio es el promedio y cuya deviación estándar es sigma raíz de N. ¿Sí? Esa es la idea. Ya. Y esta es la distribución del promedio muestral. Yo sé que esto va a pasar. Yo sé entonces que aquí en el promedio, aquí tiene que estar mu, porque el promedio del promedio es mu. Normal, por lo tanto aquí va a estar el numerito 1.96. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores más chicos de 1.96? ¿Se acuerdan? 97.5, ¿cierto? Aquí va a estar su inverso, menos 1.96. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores entre menos 1.96 y 1.96? 95%. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que menos 1.46 sea menor o igual que z menor o igual que 1.96 es del 95%. ¿Sí? Voy a desplazar esto acá, ¿verdad? Y esto lo voy a explicar de dos maneras. Voy a ver la primera vez si me funciona. Para llegar a menos 1.96 y 1.96, ¿se acuerdan que yo tengo que estandarizar la distribución normal? ¿Ya? Entonces, a mi distribución muestral del promedio, a cada dato tengo que estandarizarlo. O sea que, a cada valor del promedio, le resto el promedio y lo divido por su deviación estándar. Entonces lo que tengo, la probabilidad es menos 1.96 menor o igual que z. Ya. Estos valores de z ahora los voy a escribir así, porque cada valor de z se obtiene así, estandarizando el promedio. Voy a volver a repetir esto, así que si
sigma raíz de 1.96. 95%. Ya. Lo único que voy a hacer es, este sigma raíz de n está dividiendo, lo paso multiplicando, el mu, este está sumando, lo paso restando, esto me va a quedar negativo, así que lo multiplico todo por menos para que quede el mu positivo, y voy a obtener esto. Entonces, esta es la distribución muestral del promedio. Entre menos 1.96 y 1.96 está el 95% de los datos. Entre menos 1.96 y 1.96 está el 95% de los datos. Este Z de la tabla normalizada se calcula así. A cada dato del promedio, le resto el promedio de la población y lo divido por la población estándar, y eso está sobre el 95% de los datos. Si traspaso todo esto de esta manera, ¿qué voy a tener? Que el promedio se encuentra en el siguiente intervalo. El promedio muestral más 1.96 por sigma raíz de n. Promedio muestral menos 1.96 sigma raíz de n. En este intervalo se encuentra el 95% de los datos. ¿No se entendió, cierto? Bueno, voy a explicarlo de otra manera, un poco menos formal. ¿No tienen calor? ¿Pero funciona? No sé, ¿no hay un control con él? Pero ayer no lo hicieron, ¿no? No, a mí me la ah, para que si puede ser más corto. Tengo mi población, y mi población saco muchas muestras de tamaño 100 y calculo el promedio. Voy a tener ahora la distribución muestral del promedio. Aquí está el promedio, que yo sé que el promedio del promedio es eso, que es lo que yo quiero obtener. Ya. Suponga que saco una muestra y le calculo el promedio. Ya. Saco la muestra y resulta que obtuve este promedio de aquí. Lo que voy a hacer es generar un intervalo en torno a este que me cubra ese promedio. Entonces voy a generar un intervalo chico. Si genero un intervalo chico, no voy a alcanzar a ese dato. Necesito un intervalo que me alcance ese dato. Entonces, si me obtengo esto, voy a generar una distancia que me alcance eso. Si yo me paro en el promedio muestral que obtuve y genero ahora una distancia, voy a obtener ese dato. Pero yo quiero que
que esa distancia en la mayor cantidad de veces me alcance este dato. Yo puedo obtener ahora ese dato y genero una distancia del mismo largo. Ahora va la explicación. Bueno, voy a sacar una muestra de tamaño 100 y esa muestra de tamaño 100 me va a dar un promedio. Supongamos que me dé un promedio que esté justo aquí. Voy a generar un largo, pero ¿qué largo escojo? Voy a escoger este largo, este que va de aquí para allá y este de aquí para allá. Este lado, esta distancia, que vamos a llamar menos D y más D. Entonces, si a ese dato le sumo D, voy a tener un dato por aquí. Y si le resto D, voy a obtener un dato por ahí. Lo bueno de eso es que ahí me capturé el promedio. O sea, el promedio está dentro de este intervalo. ¿Cierto? Ya. Voy a hacer esto otra vez, voy a sacar un promedio. Le calculo el valor normalizado y supongamos que me queda aquí. Voy a hacer de nuevo lo mismo, le sumo D y le resto D. Si le sumo D, voy a quedar como por aquí. Si le resto D, voy a quedar como por aquí. Pero de nuevo, en ese intervalo va a estar mu. ¿Cierto? Ya. Si escojo un valor de acá, le sumo D y le resto D. En ese intervalo que genere, ¿va a estar mu de nuevo? Uh-huh. ¿Sí? Ya. Si lo hago aquí, ¿va a estar mu? Sí. ¿Va a estar mu? ¿Va a estar mu? ¿Cuándo no va a estar mu? No te fuera del. Si escojo aquí y le sumo D, ¿voy a llegar a mu? No. Si escojo aquí y le resto D, ¿voy a llegar a mu? No, ¿cierto? Entonces, en todos estos datos que estén aquí, al generar el intervalo, llego a mu. Pero en estos datos no voy a llegar a mu. ¿Cierto? Ya. Fíjense. De todos los intervalos que puedo crear, o sea, de aquí y me genero. ¿En qué proporción de los datos, al generar el intervalo, yo llego a mu? El 95% de las veces voy a llegar a mu. ¿Y en cuántas veces no voy a llegar a mu? El 5% de las veces. Ya. Entonces, eso es. Es. Yo me paro mi dato y aquí genero el intervalo 1.96 por sigma raíz de n. Eso es la, eso. Por eso es 1.96 sigma raíz de n. Entonces, le resto y le sumo. Y el 95% de las veces, mu va a estar dentro de este intervalo. Pero voy a fallar el 5% de las veces. Por eso es un intervalo de confianza. Porque el 95% de las veces que haga este procedimiento, voy a llegar a mu. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes en su experimento? Tienen su población, calculan el promedio y generan un intervalo de confianza. ¿Qué es lo que hacen? Es eso. Más 1.96 sigma raíz de n, menos 1.96 sigma raíz de n. Y es un más menos. Entonces, lo que están haciendo es decir que el promedio de la población tiene un 95% de probabilidad de caer en ese intervalo. Pero su intervalo, lo que sí es cierto es que tiene un 5% de error. O sea, por azar pueden haber salido valores de acá. Pero lo bueno es que eso sale muy pocas veces. ¿Se entiende? Eso es un intervalo de confianza. Entonces,